a Políticamente Incorrecto, el único programa en donde nos reímos de tu político favorito y no ellos de nosotros. Bueno, aunque eso está en duda. Señoras y señores, reciban a su conductor designado, Luis Vareiro. Nos sale mejor, ¿eh? Qué bueno, qué suerte que venimos a practicar siempre. Bueno, señores, muy bienvenidos. Vamos a hablar de lo que fue rápidamente la semana y vamos a arrancar con la constatación de que las vacunas contra el COVID sí tienen efectos colaterales. Si no me creen a mí, pregúntenle ahora a la ex senadora colorada Mirta Gusinski, que luego de recibir la vacuna cuando todavía no le correspondía, experimentó un deseo incontrolable de mentir, asegurándole a quien le preguntara, gritando a los cuatro vientos, que no se había vacunado. Claro que si no me creen a mí, menos le van a creer a ella. Lo cierto es que luego de que Salud exhibiera el documento suscrito por la propia senadora, que luego de recibir la vacuna en su casa, porque por cierto ella se había inscrito como personal de blanco y como alguien que estaba encamada, se vio obligada a pedir disculpas. Pero atención, pidió disculpas porque le mintió a la prensa, no por haber utilizado sus influencias para la vacunación VIP. Su colega, la senadora Lilian Samaniego, intentó defenderla. Pidió que empatizáramos con ella porque es una mujer enferma que vive sola. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, empatizar es identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Discúlpeme, senadora Samaniego, pero no logro identificarme, ni empatizar, ni sentir pena por una mujer que vive sola, ciertamente, pero vive sola en una mansión y que puede que esté enferma, pero cuenta con un seguro VIP, con fueros, con una dieta parlamentaria y con suficientes contactos políticos como para que vayan a su casa a vacunarla, aunque no sea personal de blanco, esté en cama y le toque el turno. Lo bueno de todo esto es que la indignación ciudadana fue tal que obligó a la senadora a renunciar. Lo malo es que no fue suficiente para impedir que quien ocupe su lugar, quien la reemplace, sea un impresentable. Estamos hablando de Rubén Retamoso. Él es del oficialismo colorado. Hasta antes de convertirse en concejal, esto fue recién en el 2013, era conocido como un humilde mecánico en Paraguarí. Cuando hizo su primera declaración jurada en el 2014, porque asumió como titular de puertos, registraba ya un patrimonio de 14.000 millones de guaraníes. Unos pocos años después, hace poquito, senador, ya él declaró, mejor dicho, juró como senador, su patrimonio alcanzaba los 20.000 millones de guaraníes. Nosotros podemos creer que se trata de un genio de las finanzas. Si no tuviéramos este detalle, lo denunciaron hasta ahora por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos públicos de contenido falso y enriquecimiento ilícito. Y lo bueno, desde esta semana, tiene fueros. ¿Vamos a aprender a votar alguna vez? Pues, hay que decir que hay otros 100 casos como estos que están siendo investigados. Aparentemente, como para descomprimir un poco la bronca que todo esto generó, el Ejecutivo presentó ahora un proyecto de ley que, entre muchas otras cosas, sanciona estos casos de vacunación irregular. Pero, ojo, según muchos analistas y legisladores, este proyecto le otorga además ciertas atribuciones inconstitucionales al gobierno. Por decirlo menos, tiene cierto tufillo autoritario.
Como si esto no fuera suficiente, la duda no fuera suficiente, le preguntaron a uno de los asesores más importantes del presidente de la República, su secretario privado, un tal Mauri Espínola. Le preguntaron sobre esas dudas. Escuchen lo que respondió. Está remitiendo al Congreso un proyecto de ley que habla de sanciones para aquellos que violen la cuarentena, entre otros aspectos. Hay sectores que cuestionaron un poco este proyecto de ley de ser algo arbitraria también. Y Aníbal, 4 de mayo. ¿Qué es 4 de mayo? Y 4 de mayo. ¿Saben ustedes qué pasó un 4 de mayo? Fue el golpe militar que permitió a Alfredo Stroessner llegar al poder. O sea, si teníamos alguna duda sobre cuál era la intención del Ejecutivo con este proyecto de ley, este impresentable despejó cualquiera de esas dudas. Nos preguntamos todos, ¿de dónde saca estos cachivaches el presidente Mario Abdo Benítez? Bueno, vamos a seguir con esta cuestión que nos sirve para cerrar la semana. Ustedes saben que en todos estos días descubrimos que mientras miles de trabajadores se han quedado sin empleo o están suspendidos o están teniendo un ingreso mínimo, los funcionarios públicos siguieron cobrando las famosas bonificaciones que supuestamente se habían anulado. Estamos hablando, entre otras cosas, por ejemplo, de ayuda vacacional en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, en la ANDE. En fin, en todas esas instituciones que hoy están empleando, ¿a cuánto? Al 10% de la gente que trabaja en el país. Ese 10% en el que gastamos 500 millones de dólares de los 1.600 millones que prestamos para poder combatir la pandemia. 500 millones de dólares que se usaron ¿para qué? Para que cobraran el 100% de sus salarios. Así que, si sos uno de los que aporta al fisco, si sos uno de los contribuyentes y en este momento sentís algo raro cuando te estás sentando, es por esta razón. Por estas cuestiones, vamos a compartir los tres puntos que aprendimos esta semana. Y vamos a arrancar rápidamente con nuestra primera placa. Tres puntos que aprendimos esta semana, si podemos tener ahí. Primero, las vacunas anti-COVID pueden provocar efectos colaterales como la mentira compulsiva, el cinismo y la pérdida de investidura. Segundo, no importa cuán malo sea un legislador, quien le suceda siempre podrá ser peor. Y tercero, pese a la pandemia, hay un mundo mejor, pero hay que ser funcionario público. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos, Fito? Excelente. Me gustó mucho lo de la mentira compulsiva como uno de los efectos colaterales de la vacunación. Pero en un porcentaje muy pequeño, como todos los efectos colaterales. A mí me gustó más la pérdida de investidura. No, obviamente. Ojalá a la mayoría le ocurriera lo mismo, pero bueno. Sí. Es lo que tenemos, es lo que hay, Fito. Sí. Tenemos también algunos, vamos a hablar más adelante de esto, algunos diputados que quieren legalizar el robo, pero de 10.000 guaraníes para abajo. Ah, ya. O sea, porque ya está legalizado el robo. Viste que normalmente ya está todo legislado, ya existen las leyes. Está preparado para. Sí, está legislado de 30 millones para arriba y se llama dieta parlamentaria. O sea, exacto. O sea, lo que vamos a hacer ahora es legalizar el robo bagatelario. Exacto. Para democratizar la sí, cosa. Señor, o sea, sí, los pinches también tienen derecho a robar. Sí. Y estamos esperando que caiga algo chino. ¿Cómo es eso? Que caigan las vacunas chinas, que lleguen las vacunas chinas. Sí. No, el cohete no, Luis. Sé que el cohete
Por favor, que de retro. Ojo que el último dato decía que estaba cruzando Brasil y se estaba acercando a territorio paraguayo. No, 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 pero va en una trayectoria hacia allá. Algunos estaban pintando un blanco en la sede del Congreso. No. Me pareció de muy mal gusto. Paren, por favor. ¿Qué va a pasar con el platillo volador? Eso está el Palacio de López. No, Luis. Bueno, nosotros vamos a compartir... Vamos a hablar enseguida de esta ley que está preparando, que presentó el Ejecutivo, que generó toda la polémica, está con Iván. Pero vamos a relajarnos un cachito antes. Dale. ¿Qué me vas a presentar, Fito? Bueno, mira, el National Corrupting College no se queda aquí en tierras paraguayas y trasciende al norte con dos de sus mejores egresados. Vamos a refrescar la memoria. Sí. Estamos hablando del colegio al que habían asistido personajes muy importantes. Todos nuestros políticos. Oscar González Daer. Exacto. Teníamos allí a ver un poco quién Mario era. Mario Abdo Benítez. Fernando Lugo. Bueno, a ese mismo colegio hay otros que están becados. No, ya egresaron con las mejores calificaciones, entonces fueron a hacer maestrías y posgrados a Estados Unidos y dejaron muy en alto el nombre del National Corrupting College. A ver, son ellos. Juan Ángel Napur proviene de la Academia Paraguaya de Filosofía, APF. Posee un masterado en Administración de Empresas y Comercio y en los deportes se destacó en el fútbol soccer. Con éxito se dedicó a combinar ambas actividades, es decir, comerciar con el fútbol, todo un emprendedor. Fue un verdadero promotor de la cultura paraguaya. Convirtió algunas costumbres criollas en un modus operandi a nivel internacional, llevando con los años el nombre del país a los titulares de los periódicos más importantes del mundo. Al egresar del Corrupting College, hizo un posgrado en la Universidad de la Soborna. ¿Soborna? Sorbona, esa, la de París. Gracias a ello, lo invitaron a un claustro de profesores en Estados Unidos, una reunión de verdaderos maestros en lo suyo. Lamentablemente, no le advirtieron que la estadía podría prolongarse bastante. Nunca pierde la esperanza de volver para poner en práctica lo mucho que aprendió. Predigo lo que pienso. Lo rescatable. Bueno, ahí está. Hola, Iván, ¿cómo estamos? Muy bien, con mucho para compartir después de una semana bastante cargada. Y esto que nos preocupa mucho, ya vos lo adelantabas, Luis, este proyecto presentado por el Ejecutivo, en el que muchos constitucionalistas dicen el Ejecutivo busca hacerse con algunas cuestiones que en realidad corresponden al Poder Judicial. Un poco totalitario, si se quiere. Asumiendo roles que no le corresponden. Exactamente. Eso es lo que busca el Ejecutivo y tácitamente reconoce que todas las medidas que se tomaron hasta el momento en torno a la pandemia fueron ilegales. Es lo que dicen los que ya han analizado este proyecto de ley que, de hecho, pasó a varias comisiones. Pero para seguir profundizando esto, quiero recordar algunos casos de abusos policiales solo en tiempo de pandemia. No vamos a recordar todo lo que hay porque no vamos a terminar nunca. Pero de un año a esta parte, recordamos algunos aquí, ya vemos el primero, que nos remonta a marzo del 2020, cuando esto apenas arrancaba. Un trabajador en el barrio San Francisco estaba en su moto repartiendo alimentos, le paran agentes del grupo Lince y sin mediar palabras prácticamente ya le dan una patada, comienzan a golpearlo y lo detienen de forma totalmente arbitraria. Este es el caso, recordamos. Allí vamos a ver que de repente aparece el motociclista y ya el Lince, apenas lo ve, le prende una patada, como quien diría, Luis Fito. Sí. A ver, ¿dónde está el...? Espera que yo me estoy perdiendo todavía. Ah, acá está. Ahí está la patrullera. Ajá. Haciendo los controles. Ese que camina ahí es agente del grupo Lince. Y desde el fondo vemos llegar a alguien en un biciclo. Esto es un video casero, por eso que se mueve sí, mucho, claro, pero claro. Ahí... Vamos a ver claramente que aparece en acción este motociclista que estaba trabajando y es alteado por esta gente del grupo Lince. Ahí va llegando. Acá está. Barrio San Francisco, el hombre estaba repartiendo alimentos, lo altean, le piden que se encostara para hacerle el control
Y ahí ustedes ya van a ver que automáticamente le da una patada. Así arranca esto. Primeros días de la pandemia en Paraguay, las restricciones comenzaban y allí ya tuvimos una primera detención arbitraria. ¿Hubo más casos? Sí, y casos mucho más graves como el que compartimos a continuación, que nos remontan a mayo del 2020. Había una barrera policial de control, uno de los vehículos no se detuvo, el papá confesó haberse asustado por la forma en que la policía lo siguió. Inicia una persecución tremenda con una balacera y las balas terminaron impactando contra un niño de 6 años. ¿Recuerdan? El caso de Lucas. Él recibió 3 balazos, uno de refilón y otro en la espalda. Estuvo internado 15 días y se salvó de milagro, hay que decir. El pequeño Luquita, hasta ahora recordamos cuando salía finalmente en una sillita de ruedas. Es decir, él, ojo, lo sacaban en silla de ruedas porque estaba todavía convaleciente. Pero una cuestión de azar, los creyentes dirán de milagro que este chiquito volvió con vida a la casa. Así es, y aquí este es un video que se grabó en el momento en donde pedía auxilio y los policías no hacían nada. El niño se estaba desangrando dentro del vehículo y al papá lo estaban esposando. Este es el momento terrible realmente. Me contó el papá que tuvo que vender un terreno para poder pagar el tratamiento de Luquitas después de salir del hospital. Recordanos esto que estamos viendo, Iván. Esto era cuando lo esposaban al padre, que pedía por favor que atendieran a su hijo. Decía, por favor, hagan algo con Luca, él está herido, él estaba diciendo, esto me duele, la policía no hizo nada. Ellos estaban preocupados por esposar y detener al padre mientras el niño estaba muriendo desangrado en el vehículo. Aquí hablamos de omisión, un abuso policial tremendo. Hay que decir que estos policías fueron imputados, están en la cárcel hasta este momento y Luquitas siguiendo el proceso de recuperación. Fíjate en los tiros. Claro, recordemos que todo esto ocurre antes de tener la ley que pretende el Ejecutivo. Por eso estamos recordando un poco cuáles han sido los excesos autoritarios que hemos tenido hasta ahora. Fíjense lo que eran los impactos que quedaron de bala en el dentro del vehículo. O sea, esto fue una cuestión de azar. Podían haber muerto todos dentro del auto. Sí, y lamentablemente el niño se lleva la peor parte, pero se salva de milagro. Insistimos, mayo del 2020... auge de la pandemia en Paraguay, sin la ley que ahora buscan aprobar, la policía ya actuaba de esta manera. Tenemos más casos. Sí, pasamos a otro caso que nos lleva al interior del país, en la localidad de Ujú, en el departamento de Caguazú. Un hombre que supuestamente se negó a entregarse fue capturado, si se puede llamar de esta forma, a golpes. Esta gente de la Policía Nacional, supuestamente por resistencia. Yo en el video realmente no veo absolutamente nada que tenga que ver con la resistencia y este policía actuó de esta forma. Hay una cuestión de física elemental. El cuerpo se resiste cuando recibe los golpes, ¿verdad? Pero pues miren la absolutamente innecesario. Ya acá con la cachiporra, ¿eh? Sí, esto ya fue este año, enero del 2021. El video también tiene audio y podemos ver que esto ocurre frente a otras personas que después terminan denunciando al policía, que por supuesto es apartado o sumariado. Incluso intervino la Fiscalía de Derechos Humanos en este caso. Vamos con otro caso. Y el último caso es el de esta semana, que despertó una indignación tremenda. Ocurrió en una barrera de control en la ciudad de Ñemby. Este hombre estaba a 50 metros de llegar a su casa, acababa de cerrar su despensa, es decir, podía trabajar, podía justificar el hecho de estar circulando en ese horario. Estaba con el hijito de 4 años y la esposa y lo detuvieron de forma totalmente arbitraria, irregular. E incluso después intentaron sobornarlo para que él no publique estos videos, pero se armó de coraje, los publicó y hoy hay un proceso abierto también por este nuevo hecho de abuso policial. Bueno, ahí estamos viendo esto. Es muy importante recordar estos excesos porque esto es sin que tuviéramos esta ley que todavía está, es un proyecto que presentó el Ejecutivo que ha tenido por de pronto, digamos, el rechazo unánime de casi todos los sectores y también de los políticos de la oposición. Todavía no escuchamos a la gente del oficialismo hablar del tema. El lunes se va a tratar, el lunes supuestamente van a llegar al Senado y van a ir allí el ministro, bueno, Uteman, que es el secretario privado de la Presidencia de la República, va a estar también allí, el jefe de gabinete civil, digo bien, Uteman. Exactamente. Va a estar el ministro del Interior,
va a estar algún agente de salud, van a intentar convencer a los senadores para que esto pase. Hay una posición, digamos, complicada para algunos legisladores que escuchan también la versión de los médicos, que dicen, bueno, sí, los médicos están preocupados, pero ¿será que esta es la mejor salida? Esa es la pregunta. Intentaron vender esta ley con el castigo para los que utilizan las vacunas de forma privilegiada, que por supuesto todos están de acuerdo, pero de fondo, leyendo, nos encontramos que se busca dar atribuciones totalitarias, tanto a la policía como a la fiscalía. Por ejemplo, una orden de allanamiento de forma telemática para que la policía pueda entrar a tu casa en menos de 2 horas sin que un fiscal esté en ese lugar, que llegue la orden. Es una orden telemática. Pues le escuché a mucha gente decir, pero nadie explicó qué es eso. Al teléfono del comisario le pueden mandar, sí, ok, entra, y ya la policía ingresa a intervenir. O sea, eso quiere decir que si un vecino mío, que por ahí no le caigo en gracia, dice, en este momento hay una farra en la casa de Luis Vareiro y me cae la policía y la fiscalía, yo no tengo a nadie en mi casa. Exactamente. Y pueden ingresar en muy poco tiempo con una orden que reciben por el teléfono celular. También hablan de aglomeración de personas, pero no se especifica cuánto entendemos por aglomeración de personas. Hay una serie de cuestiones que al leer despierta mucha preocupación. La oposición de forma unánime lo rechaza, pero el oficialismo y el cartismo no dicen nada. No están ni a favor ni en contra, al menos no han dicho nada hasta el momento. Bueno, perfecto, Iván. Enseguida vamos a tener otro material que vamos a estar compartiendo también con Iván. Les quiero recordar que vamos a estar nosotros enseguida con dos personas que saben de humor, Gustavo Cabaña y Leti Medina. Vamos a estar hablando un poco de lo difícil que es hacer humor en tiempos de pandemia. Humor no solamente como una cuestión profesional, sino cómo hacemos para mantener el sentido del humor en medio de todo esto que está pasando, que es lo que intentamos hacer también nosotros con este programa, Fito. Sí, me gustan sus huevos, señor Vareiro. ¿Le gustan mis huevos? Los huevos que le pusieron acá de adorno, digo, multicolores. ¿Sabes que yo te iba a decir? Está medio cortón mi pantalón, pero tan corto. Qué lindo detalle de multicolor acá en la mesa. ¿Me gustan los huevos de colores? Me gustan, sí. Miren, unos huevos lindos que le traje. Hay un juego que vamos a hacer con esto, ¿verdad? Seguro, algo debe tener adentro, sí. Pero, bueno, ahí está, sí. Está el teléfono también, que en algún momento lo voy a usar. Todavía no se me ocurre qué vamos a hacer con el teléfono, pero algo vamos a hacer con el teléfono también. Bueno, con nosotros dos invitados de lujo, realmente, Leti Medina. Hola, Leti, ¿cómo estás? Hola, Luis, qué gusto. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Contenta que me hayan invitado. Comediante, periodista, hombre, de todo un poco. Todas cosas. Lo que me dejen. Lo que haya nomás, ahí está. Lo que me permitan. Bueno, y un señor que ya es luego habitué de esta casa, Gustavo Cabaña. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los dos por participar, che. Y tengo que empezar con una pregunta jurídica para el señor Gustavo Cabaña. A la mierda. Porque en este momento... ¿En qué andas, Cabaña? Está denunciando este tema de las vacunas irregulares. ¿Eh? Y tengo que decir que el primero que incurrió en este delito fue Gustavo Cabaña. No me digas. Que con una vacuna que era de una veterinaria le aplicó una inyección a su tía en el glúteo. Pero Gustavo tenía 7 años. Lo que quiero saber, ¿ya prescribió el delito o seguí todavía siendo... Basile ser procesado. Pero eso cuando se cuenta, ¿de dónde sacaron esa info? Del archivo del terror. Bueno, sí, tenía 7 años y mi tía estaba lavando, creo que la ropa, y yo me voy y, bueno, después de practicar mucho, me voy y le encajo a la tía Ana, ¿verdad? En los glúteos, como corresponde. Pero qué, decime que era silicona, por lo menos, algo que le sirva. Estaba bien acolchada la pobre tía, por lo menos. Por lo visto que sí. Por eso es que sintió tanto. Bueno, pues quiero nomás decirle a los fiscales que fue la primera vacunación irregular. Irregular, sí. Totalmente irregular. Saber esto. Y por cierto, Leti Medina... vos sabés que yo nunca escuché de alguien que consiga seducir yendo a un asado con un perro. ¿Cómo sabes? Espera, ¿dónde están los informantes? Están de todos lados. ¿Se imagina que se fue el pobre? Hemos vuelto al pura hueato. El pobre ingeniero se fue al asado, ¿verdad? Y ve un lindo perro y al lado había alguien que controlaba al perro. Y dijo, yo con ese perro me voy a quedar. Me encanta. Así fue que te pidió matrimonio. Suerte que no dijo, que suerte que la perra que... Bueno, pero por ahí quedamos. Increíble, pero cierto, ¿dónde me fui a encontrar marido? Es lo de Domingo Coronel. ¡Ah, no! ¿Pero qué somos? No somos nada. Sí, no Domingo somos Coronel. No, sí. Cómplice del el ingeniero hasta ahora quiere demandarlo a Domingo Coronel. Ya no se hablan más. Bueno, fue una fiesta. Bueno, yo no tenía dónde dejar mis dos criaturas.
la humana y la perruna. Sí. Entonces es Álvaro Mora que me dice, vení, boluda, es 21 de septiembre, vamos a farrear, por lo menos por la primavera, porque juventud ya no podíamos festejar tanto. Y me voy, le digo, mira, yo no puedo, yo de verdad, yo ya tomé alguito acá en casa, no puedo manejar. Me manda un chofer, Álvaro, un socio nuestro, loquillo. Sí. Y se va, me busca, se va en taxi, me busca. Le meto a la criatura. Encima me iba a Ciudad del Este al día siguiente. Meto mi bolso, meto la tal, que el edredón, la almohadita, el perro, la comida. Todo, tú estás acá. De domingo, a farrear. ¿Qué toda estábamos la familia. Haciendo cuando eso? Rubias con neuronas. Rubias con neuronas. Okay. Sí. Y bueno, llego yo correctamente. Divina, con un Yorkshire, por supuesto. Obvio, ¿cómo responde? Porque la pregunta es, ¿cómo se hace para enganchar a un ingeniero? Un Yorkshire, ese es el secreto. El secreto. Claro, de diva. Puede ser cualquier perro. De diva. Que, y si hay pobreza, que no se note. Un perrito tipo Mirta, digo, Susana Jiménez. Tipo Susana Jiménez. Ah, Mirta Legrand. Mirta Legrand, un dinosaurio. La verdad que el mío era más dinosaurio que otra cosa, porque tenía un tamaño así, ¿verdad? Que por supuesto con la edad. Bueno, pero la cuestión es que hablando, mira, se dieron las cosas. Yo le dije, mira, te habrás dado cuenta que yo vengo en combo. Ah. Y bueno, compró el combo completo. Sí. ¿Compró el combo? Sí. Compró el combo completo hasta ahora. Dos días después ya tenían la primera cita y él le dijo, mira, que yo chonga no quiero. Esto va en serio. Fue así, ¿verdad? O sea, ¿qué le voy a demandar a este programa? Eso no se hace. ¿Saben cosas que...? Esto no se hace. Nosotros borramos del sitio. Estás violando mi privacidad. Bueno, había micrófono ahí. Les quiero preguntar esto. Es difícil, no sé si usted... Bueno, ahora estás vos en un programa serio. Con Diego Marín. Diego Marín. Chico, te imaginas lo serio que es el programa, ¿verdad? Nosotros acá creemos que hacemos periodismo. Pero antes de hablar de periodismo con humor en tiempos de pandemia... Comedia en tiempos de pandemia, humor en tiempos de pandemia. ¿Se puede hacer, Gustavo? ¿Pudiste hacer algo igual? Sí, la verdad que yo, bueno, uno se tiene que reinventar, tiene que ver cómo hacer las cosas. Hicimos algo porque estaba en o sea, estaba saliendo recién la cuestión de hacer en plataformas, ¿verdad? Para que la gente compre sus códigos y pueda verlo a través de la televisión. Lo mismo que ver un programa en tu casa. En teatro. ¿No es cierto? Sí, versión teatro. Ahora... un poco difícil, porque la gente, como es un sistema nuevo, como que la gente está medio... La gente cuando entra a la estación de servicio porque tiene miedo, loco, porque la puerta se abre así, ¿verdad? No sabe lo cómo va a entrar, ¿verdad? Imagínate, era para comprar un espera código. Que entre otro primero, hasta sí. Hasta ahora en el aeropuerto se asusta porque hay escalera eléctrica. ¿Entendés lo que te digo? Y más todavía para comprar un código, meter a través de internet y poder ver la... Bueno, es un poco difícil, complicado, ¿verdad? La gente tiene un poco de miedo a eso, ¿verdad? Después volvimos al teatro, pero igual es un poco difícil, ya que está muy limitado, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Entendemos eso, ¿verdad? Pero igual, a mí siempre, gracias a Dios, agradezco muchísimo y al público que siempre me apoya, me va bien con lo que suelo hacer. Todas las limitaciones. Con todas las limitaciones que hay, igual, me va teóricamente bien, ¿verdad? Pero hay compañeros que viven netamente del teatro, ¿verdad? Y ahí es más complicado. Y eso es lo que muchos sentimos, ¿verdad? Porque es políticamente incorrecto que no tengamos un apoyo de parte de cultura o del gobierno, qué sé yo, ¿verdad? Siendo que nosotros más bien lo que somos es representantes de la cultura de nuestro país. No, aparte... De alguna u otra forma. Aparte, en este momento es una cuestión de salud mental. O sea, reírnos es fundamental en este momento. Totalmente. Hay cosas que se tendrían que haber garantizado, como el hecho de tener espacios verdes, espacios públicos habitables. El tema cultural tendría que ser una prioridad para cualquier gobierno. Es una cuestión de salud pública. Sí. Ahora, Gustavo... ¿Cuál de los personajes? La gente hasta ahora, yo creo que no olvida tu Nicanor y tu Lugo. Nicanor. No. Nicanor y Lugo. ¿Cuál te gustó más? O sea, que... ¿Con cuál sentiste más placer? Si me decís que sentiste más placer con Lugo, es medio jodido. No. Hay muchos que pueden decir lo mismo. Sí, el personaje que más satisfacciones me dio fue Nicanor. Nicanor. Sí, ¿verdad? Con Lugo lo pude desarrollar muy poco, ¿verdad? Porque eran ya otros tiempos, ¿no es cierto? Pero con Nicanor teníamos actuaciones cada fin de semana, viernes, sábado, domingo, a veces martes, a veces miércoles, ¿verdad? Era un personaje que a la gente le gustaba mucho. Yo cuando viajé por otros países, ¿verdad? A hacer giras para la comunidad paraguaya, el presidente en esos países, ellos me decían, ya no era más Nicanor el presidente, pero me decían, Gustavo, necesitamos hacer a Nicanor. La gente se quedó con eso, ¿verdad? Y cuando eso, los videos que estaban publicados en internet eran solamente los de Nicanor y qué sé yo, ¿verdad?
y muy poco de Lugo. Entonces la gente me decía, Nicanor, tenés que hacer Nicanor. Pues Nicanor ya hace 4 o 5 años que no está en el... Igual nosotros queremos que haga Nicanor. A veces hacemos todavía, ¿verdad? ¿Saben? Cuando si es que la gente pide o si es que de repente, de acuerdo al presupuesto. Preguntale si quedó algo, no voy a aprovechar, si quedó algo en Yacyretá, por sí. favor. Si te metemos a Yacyretá con el personaje y sacamos algo. No, yo creo que no. ¿Así que ya no? No, yo creo que no. Ya no pasa con él. No, pero vos sabés que dentro de todo, otra vez, el personaje en sí, la gente no olvida. No. Porque hasta, no sé, hace como 1 o 2 semanas me estaba diciendo a alguien, Gustavo, no me olvido cuando Nicanor quiso entrar al centenario. ¿Verdad? Yo hice una parodia de eso, que queriendo trepar la... Man, Nicanor tiene una frase para eso, ¿eh? ¿Sí? Ni olvido ni perdón. Un saludo grande. Un saludo grande a Nicanor Duarte Fruto. Pero era un fenómeno realmente. Pero yo me acuerdo cuando vi que no recorría las calles, le seguía a la gente, como sí. si fuese que estaban con su líder, digamos, ¿verdad? O sea, la gente ya no entendía, para mí que ya no entendía muy bien quién era quién, ¿verdad? Porque le saludaban, presidente, necesitamos, hasta le llegaban a pedir cosas, o sea... Una vez recuerdo que tenía que haber un subsidio para los excombatientes, algo así, ¿verdad? Y yo me voy al lugar donde cobran los excombatientes y viene una señora, una abuelita, y me pega la señora y me dice... ¡De Yapú! De Yapú, no mentiste, dijiste que ibas a pagarnos nuestra plata y no nos pagas. La señora convencidísima de que era Nicanor mi vida, ¿verdad? Pobrecita, sí. Y los abuelitos tratando de pararse y abuchearme, ¿verdad? Porque ellos creían que era en realidad el presidente, ¿verdad? Yo nomás decir que ese personaje nació acá en Vive la Vida. Acá comenzaste a ser el personaje. Acá empezó en Telecomio. En Telecomio y después vino a Vive la Vida, sí. Después vino a Vive la Vida, pero ya salió ya una vez. Todos los espacios salió teniendo... una vez en Telecomio, ¿verdad? Y como yo ya estaba en Vive la Vida, ¿verdad? Ahí entonces apareció. Me pidieron, sí, al día siguiente ya empezó a salir no. también, sí. Qué bárbaro. Leti, ¿y vos después de Uruguay, después de estudiar en Uruguay, empezaste a hacer teatro callejero? Sí. Yo me imagino que Rufo, pobrecito, se tiraba los bigotes, ¿verdad? Le espanteaba ahí por Uruguay, estudiaba teatro y ahora está haciendo en la calle. Ya, no, por la calle Herrera, ¿viste? Yo. Ahí comenzaste haciendo teatro. Sí, lo que pasa es que es como, yo empecé haciendo teatro en realidad como un soporte de mi carrera en los medios. Ah. ¿Por qué? Porque yo tenía un pánico escénico terrible, ¿verdad? Sí, yo me río mucho generalmente porque estoy nerviosa, porque no sé... O sea, nosotros creo que tenemos una máscara generalmente los que trabajamos, digamos, en este medio. Porque hay veces que vos tenés que enfrentar a un público. A mí, por ejemplo, los eventos me ponen muy nerviosa. O sea, hablar como yo frente a mucha gente es algo que no... O sea, el personaje es como manejar. Una coraza, tipo un Iron Man en tu persona. Mira, vos me pones un moño y yo ya cambio. Pero yo, así como yo, primero no que no me caigo del todo bien, parece. Entonces, es como que escudada por un personaje, yo te puedo hacer 1000 cosas y es como que afloran personalidades diferentes que tengo adentro. Y no ¿verdad? Se pierde la tuya. Y no, digamos que yo como Leti aporto muchísimo archivo, ¿verdad? Para todos los personajes. Pero de verdad yo tenía mucho pánico escénico. Entonces yo dije, bueno, voy a meterme a hacer un poco de teatro. De hecho, había hecho cuando era más nena. Hice mucho teatro también. Pero digamos que no pensé que iba a hacer una carrera. Y después, como dicen los perros, empecé a quemar bulbo. O sea, empecé a enloquecer y cada vez me gustaba más. Y todo lo otro que venía haciendo decía... Todo lo otro es careta, o sea... Esto es. Arte. Y hay una etapa en que te agarra por el arte. A mí me agarró un poco grande, ¿verdad? Pero realmente yo dije, pucha, no por vivir en Paraguay, yo ya... Y porque ya tengo un nombre, digamos, y tengo una carrerita formada, ¿verdad? Porque tenía una carrera corta todavía en esa época. No voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, sí, trabajé mucho en la calle... tenía un grupo de... Trabajé con un grupo de clowns y malabaristas y me encantaba, ¿verdad? Hasta una vez estuve en un semáforo y la gente dijo, Leti, acá ya se nos fue a la mierda, ¿verdad? Claro. Se volvió loca definitivamente. Sí. Finalmente Rufo la echó de la casa. Sí, no, pero Rufo, pobrecito. O sea, gracias a mí también. ¿Viste lo interesante que le quedan las canas? Le aparecieron muy rápidas. Rufo Medina es el papá de Leti. Bueno, para lo que tuvimos por ABC lo conocemos porque es casi un mueble más del diario. Sí. Hace 1000 años me parece que ahí, así que un tipo fantástico, un abrazo grandote, Rufo. Y claro, en mi familia una apertura mental así. Ah, vale, no le queda otra. Pobrecito.
por resignación. Aceptar o aceptar. Y Gustavo, ¿siempre seguís queriendo dormir con tu mamá? Sí, vos sabés que sí, siempre sigo queriendo dormir con mamá. ¿En serio? Sí, porque, no sé, cuando no estoy en la casa de mi mamá, es como que ya me falta. Un día nomás estoy en mi casa o me voy de viaje, qué sé yo, ¿verdad? Cuando me voy muchos días de viaje en el exterior, ¿verdad? Por ejemplo, por lo menos tengo que llamarle todos los días, media hora a mamá, porque me hace falta. ¿Sos mamíti vos? Soy muy mamíti, ¿verdad? Creo que Edipo hasta la... Soy el más mamíti de todos, ¿verdad? Y mamá me consiente mucho a mí en ese sentido, ¿verdad? Permite que me duerma con ella en la cama, qué sé yo, ¿verdad? Y aunque no lo permita, igual lo voy a hacer, ¿verdad? Porque como soy el más malcriado... ¡Qué maravilla! A mí me parece fantástico eso. Ay, a mí me encanta. Ahora que yo tengo un nene varón, yo mi amor, ¿qué iba a hacer? ¿Cuántos años tiene él? 7. Ah, bueno. Espera que tenga 18, o sea, ¿cómo sí, te va a seguir en mi cama. Pero vos sabés que cuando le digo a mamá, bueno, mami, me voy a casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué te vas a ir a hacer en tu casa? ¿Para qué te querés ir? ¿Verdad? Ella también está así, ¿verdad? No quiere que me vaya, ¿verdad? Y le digo, mami, tengo cosas que hacer en mi casa. Tengo alumno, me voy a enseñar, voy a hacer esto, tal cosa. Hoy voy a llegar tarde, no quiero molestar acá, ¿verdad? Entonces me quedo a dormir a mi casa, en mi casa, y al día siguiente me voy. Pero mañana temprano vuelvo. Pero, ah, bueno, está bien. Pero siempre ella también esperándome a que yo llegue siempre. Ahora, qué notable, digo, vos le ves, vi que Nor Lugo duerme con su mamá, pero él es profesor de matemática y física. Eso es lo más loco, me parece, de Gustavo Cabaña. Física y matemática. Sí, sí. Está aburrido y lee Baldor. ¿Y entendés física y matemática? Física, matemática, química. ¿Química? Es más, enseño todavía, hasta ahora. ¿Enseñar? Enseño todavía, pero doy clases particulares presenciales. Tuve que dejar todo lo que estaba haciendo anteriormente por la pandemia. Claro. No me gustan las cuestiones virtuales. Creo que el alumno aprende más de forma presencial, ¿verdad? Y tener ese contacto con el maestro es muy importante, ¿verdad? Muchas veces vos no podés manejar un grupo estando detrás de una computadora, ¿verdad? Claro. Y un grupo ahí de alumnos es imposible. Es muy limitante eso, ¿verdad? Claro. Entonces yo prefería alejarme nomás de eso y aportar desde mi casa o desde mi lugar lo que podía para la gente que estaba interesada en estudiar. Pero en ese entonces, o sea, yo me imagino el alumno, ¿verdad? Papá, ¿cuántos años tenían tus alumnos? ¿De qué curso eran? Y tenía desde 17, 18 años y en la facultad. O sea, te imaginas pendejón, 17 años, medio boludón, él, ¿verdad? Vio en el... estaba viendo la tele, Nikenor se cagó de risa, Gustavo Cabaña, qué quilombero, que jajaja. Después le anuncia a la directora, chicos, viene el profesor de física. ¿Viste, eso profesor? Debe ser muy física fuerte. Física, química, ande grasores. Y ahí estaba el tipo esperando, ¡pum! Gustavo Cabaña. ¡No! ¿Cómo hacía vos para que te tomen en serio? Porque le decía, bueno, el personaje que ustedes ven en televisión se queda en la televisión. Acá yo vengo a ser el profesor y ustedes son los alumnos. Yo sé mucho, ustedes no saben nada. Así es que esa nomás es la consigna, ¿verdad? Le voy a enseñar y ustedes tienen que aprender. Y al final el que va a rendir son ustedes. El que va a corregir su examen soy yo. Muy simpático, muy simpático, pero... Claro, una cosa es trabajar como actor en la tele, ¿verdad? Otra cosa es trabajar como docente frente a los chicos, ¿verdad? Una cosa y otra cosa, ¿verdad? Sí. Se nota que él estudió física y química. Leti, es muy difícil. Yo no me pregunto. Cuando vos estudiaste química industrial, Leti, ¿es más difícil hacer humor si sos mujer en Paraguay? No. Me van a retar por la feminista, es una pregunta porque justamente es más complicado, ¿no? No, mira, viste que hace poco vino toda una polémica por el tema del fútbol, de las mujeres y que Roque dijo, y bueno, pasó hace unos días. Sí, con la jugadora. Con la jugadora. Yo creo que nosotras nos hacemos más daño haciendo nosotras una guerra de sexo hoy en día, ¿verdad? Listo, en algún momento sí. Muchas mujeres tuvieron que abrir espacios, pero hoy estamos ante otra realidad. Hoy creo que, y con todo el acceso, ¿verdad?, que hay de comunicación, de información, ya depende. O sea, ahora estamos jugando el mismo juego todos, me parece. Estamos iguales. Pero Iguales. Ahora, podemos hablar de los sueldos, podemos hablar de algunas cosas que, bueno, no, que todavía no son lo mismo. Pero de ganar espacio, creo que... Es una obra de teatro con Gustavo Cabaña, ¿le pagan más a Gustavo?
Sí, bueno, pero porque él le tiene a una que se llama Lisa atrás, que negocia mejor que yo. Ah, lo que tiene mejor representante. No, 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 yo voy. Que tiene Pilín, tiene mejor representante. No, pero digamos, con el tema de, o sea, una también tiene que entender en el tema de comedia, yo, No, claro. Soy tan todas cosas claro. Que no soy, digamos, la comediante. Sí, pues yo él es el comediante, claro. ¿Verdad? Yo te pregunto más a este nivel. Viste que el tipo que tiene sentido del humor, normalmente tiene una herramienta para seducir. ¿Verdad? El tipo simpático con sentido del humor tiene más entrada. Una mujer con sentido del humor que le responda a un tipo... Ah, ahora, ser canchera en este país es jodidísimo. Eso voy. Eso es jodidísimo, eso voy, no, es jodidísimo. O sea, alguien te tira una y vos, ¡pam!, le devolvés ahí. Y habían consejos, ¿verdad? Como, por ejemplo, nadie quiere un arriero con, ¿verdad? Ahí está. A su lado, ¿verdad? Y muchas veces la mujer... que demuestra tener muchas horas de vuelo, muchos años de vida encima, no es un buen dato en general, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso se va... Las nuevas generaciones vienen en otra historia. Me parece que ya eso se va erradicando. Yo veo muchísimas mujeres que hacen espectáculos fabulosos, siendo las primeras figuras. O sea... Creo que existió, creo que mi época pasó, pero hoy en día me parece hasta obsoleto, ¿verdad? O sea, me parece que... Ya no es la discusión del tema. Ya no es la discusión. Ahora se trata de ganar espacio por lo que uno hace, ¿verdad? Por la calidad de lo que uno presenta. Que creo que es lo que nosotros hoy en día nos tenemos que preocupar. ¿Qué tipo de espectáculos estamos ofreciendo a la gente? La calidad de los espectáculos, el respeto hacia el público. Me parece que se trata más de eso. Uh-huh. Gustavo, vos sos fan de Antonio Gasalla. Sí. ¿Te gusta más hacer el personaje femenino? ¿Produce este programa? No, el servicio de inteligencia. ¿De dónde sacan toda la info? Servicio de inteligencia políticamente incorrecto es brutal. Impresionante. Me encanta. La verdad que sí, soy muy fanático de Antonio Gasalla, ¿verdad? Antes, por ejemplo, me decían, ¿verdad? Dios mío, Gustavo, sos el Olmedo paraguayo. Y como que a mí me bajó. No es lo tuyo, ¿eh? No, porque yo quería que me digan, soy el Gasalla paraguayo. ¡Ah, Dios mío! ¿Verdad? Claro. Sí, pero mucha gente me llegó a decir, ¿verdad? Dios mío, tenés tanto de Olmedo. Inclusive cuando acá en Telefuturo hacíamos un programa que se llamaba Matrimonio y algo más, vinieron gente de allá y me decían, Gustavo, sos como Olmedo. Y yo así, no. Leonardo Bequini me decía, ¿verdad? Gustavo, tenés mucho de Olmedo, ¿verdad? Me decían, no tiene que hacer caso. A mí siempre me dicen que tengo mucho de Brad Pitt, no sé qué. O sea, no le hagas caso. Mucho caso no hay que hacer. Sí, no. Pero sí. Por razón me mirabas así, porque soy idéntica a Jennifer. Bueno, pero en realidad sí. Me gusta mucho el humor que maneja Antonio Gasalla, ¿verdad? Le sigo muchísimo, ¿verdad? Me gusta mucho también Rowan Atkinson, que es Mr. Bean. ¿Verdad? Sí, me encanta, ¿verdad? Yo digo que esos son como mis referentes así, ¿verdad? Y mi maestro de toda la vida acá es don Rafael Rojas Doria. Rafael Rojas Doria. Que para mí son personas en quienes yo me inspiro mucho, muchas veces para hacer, o para, cada vez explota el globo, para desarrollar ciertas situaciones cómicas, ¿verdad? Aparte que tengo la herramienta de lo cotidiano que ocurrió aquí, que ocurrió allá. Y como el paraguayo es tan pintoresco, ¿entendés? Entonces uso esa herramienta también que voy sumando un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, de Gasalla, un poco de Rafael Rojas Doria. Por favor, ¿cómo habla Rafael Rojas Doria? Pedirle, te pido, por favor. A ver, quiero escuchar. Lo que pasa es que nosotros, si vamos a hacer, hay que hacer bien. O si no, no hay... una suerte de Cantinflas él siempre hacía, ¿verdad? Don Rafa sí. ¿Lo invitaba a Cantinflas? No, ese hacía, Luis de Oliveira hacía el personaje de Cantinflas. Sí, pero siempre converso con el maestro para llamar, preguntarle cómo está, qué podemos hacer, ¿verdad? Estamos en esa, así que un saludo grande para don Rafa también. Me inspira mucho Gasalla. Al final, claro, sí, eso era. No, hablando nomás sobre don Rafa, ¿verdad? Nosotros pues teníamos una historia ya hace unos años atrás sobre el tema de los actores de teatro, los de Escuile y los actores que... ¿Surgieron de la TV? Y surgieron de la TV, ¿verdad? Y bueno, en algún momento dado todos queremos ganar plata, ¿verdad? Estos metían como locos gente en el teatro, ¿verdad? Y en una de esas domingo me dice Leti, vení hacia acá, pues yo estaba, como que no sé qué, el teatro antropológico, la calle, qué sé yo. Y me dice, vení, vamos a hacer teatro comercial, vamos, dale, te va a gustar, bueno. Tuve unas cuantas experiencias súper buenas con Habemos Locos y demás. Ya trabajé también con Gustavo, ahí aprendiendo, mirando cómo es lo que hacen estos tarados. Estos no ensayan, estos entran y... Y un día me tocó trabajar con don Rafa, ¿verdad? Y yo ya, yo antes de... Íbamos a leer, o sea,
no sé qué, porque ni siquiera había guión, ¿verdad? Pero bueno, yo pensé que era un día de lectura y yo estaba medio calentando, así que, ¿qué estás haciendo, mi hija? No sé qué. ¿Qué estás haciendo, mi hija? Y yo, mira, don Rafa, no, me estoy preparando para no sé qué cuánto. Y me dijo algo que nunca en la vida me voy a olvidar. Y me dijo que el humor no se ensaya. Sí. Que vos, el humor es con la gente. O sea, me dijo, ¿cómo vas a saber vos si algo funciona si vos no tenés público? Entonces me dijo, el humor no se ensaya. Yo decía, pero... Totalmente. Señor, pobrecito, está grande, dije yo. No. Y vos sabés que realmente... Y te cuenta después que era cierto. Era cierto. Porque nosotros teníamos como unas historias marcadas, creo que era con risaterapia o alguna cosa así. Teníamos algunas cosas marcadas, yo estaba toda cagada. Yo decía, Dios mío, esto va a ser un fracaso. Porque ellos van a volar, yo me voy a quedar por el suelo porque ellos saben hacer esto, yo no. ¿Saliste al escenario? Salí al escenario y fue la experiencia más divertida de mi vida. Porque vos no sabés lo que te está esperando, ¿verdad? Y tu compañero te tira algo y jugás con eso. Fue divertidísimo improvisar la reacción de la gente. Y con la adrenalina que trabajan los humoristas, los que salen ahí al ruedo a improvisar, es una cosa así maravillosa. Me encantó. Extrañan eso, supongo, porque hace rato que no hay teatro abierto. Así. La verdad que sí, ¿verdad? Yo estoy haciendo ahora las cosas que hago, las hago yo solo, ¿verdad? De hecho, dentro de poco voy a estar en un teatro haciendo algo yo solo por el Día de las Madres, ¿verdad? Que, monólogo. Se llama Gustavadas, ¿verdad? Gustavadas. Que vengo haciendo desde el año pasado en fechas especiales. Venía haciendo desde los 7 años Gustavadas. Bueno, también, ¿verdad? Ahora ya en el teatro. Pero ahora ya en el teatro. Vamos a volar. Gustavadas antes, ¿verdad? Pero en realidad sí, se extraña mucho trabajar con los compañeros, tener un compañero en escena, ¿verdad? Pero también monetariamente no estamos como para compartir con nadie escenario, ¿verdad? Claro, porque nosotros cubrimos los gastos de la gente que está en producción, ¿verdad? Cubrimos los gastos del teatro y hay un montón de gastos atrás, ¿verdad? Así que debes que tenés que quedarte con algo también. Esa es la idea principal, ¿verdad? Claro, más vale. Y si vas a otra vez tener otro compañero, él luego cobra tanto, ¿entendés? Entonces, por ahora estamos trabajando solitos, ¿verdad? Leti, tenías 21, Pirulo, cuando te cambió la historia, ¿eh? Sí. 21 años. 21 añitos cuando tuviste un accidente brutal. El golpe de la vida, el más fuerte. Sí, sí. Sí, había rumores que te podía quedar en silla de ruedas. Sí, de hecho el médico cuando yo no quería que me hagan una intervención, ¿verdad? Que me tuvieron que hacer, me dice, bueno, Leticia, pues yo estaba llorando, no me voy a operar y no sé qué. Bueno, no así porque no movía nada, pero me dice, bueno, vos ¿viste el caso de Christopher Reeves? Sí. Bueno, así estás. Sí. Oh, my God. Yo, me dijo, y yo puedo cambiar eso. ¿A qué si confías en mí? Bueno, y la verdad que... Tiraste, jugaste. Sí, le dije, bueno, ya. Acá estás. Acá estamos. Y fue una experiencia fuerte, pero como a partir de eso, muchas cosas cambiaron en mi vida. Creo que el síndrome de todo accidentado, ¿verdad? Tenemos un poco eso. Pero era hacer todo, no aplazar absolutamente nada más. Por eso me fui a Uruguay, por eso puse... ni bien me pude parar, puse un boliche donde se escuchaba rock todas las noches. Y como te digo, me fui a vivir a Uruguay, me fui a vivir a era una pensión. Vivamos ahora. ¿Mm? No, que después de eso, digo, fue después no, de pasar. Era vivir entonces, todo. Por cierto, nomás, porque viste que nosotros ya estamos medio viejitos. Christopher Reed es el actor que hizo de Superman, el primer de Superman. Aquel grandote lleno de músculo de cábil, este tuvo el primer Christopher Reed. Lo enseñé de rueda por eso. Claro, pasaron unos cuantos añitos, ¿verdad? Ha pasado, sí. Sí, bueno, entonces sentí mucho esa necesidad, al punto de que también decido hacer la carrera de teatro. Después. Después viajé, vine y me acuerdo que me fui. A la escuela de teatro, ¿verdad? Al IMA, otro globo. Otro globo. ¿Sí? No, este era un funcionario que hace rato queríamos echar. Okay. Y me voy junto me voy a la escuela de teatro y me dicen, mira, ya empezaron las clases, solamente están las clases dentro del IMA de infantil. ¿Y te fuiste ahí? Y me fui. Y dije, bueno, me voy a ir. Y gracias a eso le conocí a María Elena Sachero, que después fue mi maestra. Pero era hacer todo. No sé si me asusté, pero dije, quería disfrutar mucho la vida y hasta ahora sigo en eso. O sea, qué bien. Y los accidentes te cambian la vida. El caso de Gustavo, por ejemplo, yo no sé si alguna vez vas a demandarle por homicidio en grado de tentativa a Sani López Garelli, que te echó pimienta en la boca y terminaste en un hospital internado. Sí, estábamos haciendo Vive la Vida. Vive la Vida estábamos haciendo acá y Sani me dice...
yo estaba en un personaje y me dice, cerrá los ojos y abrí la boca, ¿verdad? Y cierro los ojos, boludo, yo y abro la boca y sale un puño de pimienta, me tira, se me empieza a cerrar la garganta. ¿Alérgico? ¿Alérgico? ¡No! ¿Verdad? Internado, se me empieza a cerrar la garganta, todo un desastre, llame a los médicos, paramédicos, todo eso, ¿verdad? Quilombo, vino todo, nos fuimos, estuvimos por ahí por el hospital. Saludo a Cristian, el marido de Sani, si te pide que abras la boca y cierras los ojos, cuídate. Saludo. Realmente sí, bueno, nos asustamos todos, pero quedó como una experiencia. En otra ocasión, te cuento, nos estábamos yendo a hacer Vive la Vida a Salto del Guairá y estábamos estábamos yéndonos, ¿verdad? En el bus, y yo estaba durmiendo y Sani me pone pasta dental. Mira la señora del noticiero, ¿eh? Me pone un poco de pasta dental, ¿verdad? Después yo empiezo a sentir que me arde. Después digo, ¿qué pasa? Me dejó la coca, se reían todo. Después, todo roncha por todo el cuerpo. ¡Dios mío, alérgico! ¡Ah, no! ¿Otra la pasta dental? Sí, bueno, o sea, a la menta, qué sé yo, no sé, era empezar así. ¿Qué habló con tu pediatra, me no parece? Sé, algo habrá sacado. Sí, matemos a Gustavo, pero sin que se dé cuenta. No, realmente. O sea, que ella semanas antes decía, ¿cómo quiero sacarlo a Gustavo del programa? Así que el próximo que esté en la lista de Sani López Galicia ya sabe. ¿Sabe? Qué bárbaro. No, realmente, divertidísimo, sí. ¿Qué es lo que más te gusta, Leti? ¿Te gusta hacer teatro o te gusta lo que estás haciendo ahora, radio? Es que para mí hacer radio es como hacer teatro también. O sea, al principio, ¿verdad? Cuando ya ahí con le va Fito, que nos tocó hacer el Mañanero, ¿verdad? Que cierto, fue lo... tuviste la desgracia de trabajar con Fito también. Somos uno de los culpables, digamos, de lo de Fito. Ustedes son los creadores de ese monstruo, ahora sí. Que me acuerdo, ¿cierto? Y realmente era como... con Mario Ferreiro. Habíamos un grupete ahí. Lo de eso. Que hizo Mario Ferreiro en su vida no fue ser intendente, fue Fito. Sí. Y eso que le aconsejamos a Mario, ¿eh? Pero bueno. Vos sabés que éramos unos cuantos que Highlander, sobrevivientes ya, y que, vamos a hacer un programa mañanero. Oh. Hablemos de noticias, o sea, estábamos ahí medio remando. Sí. Empezaron a robar. Claro, empezó el robo. Y realmente es como jugar un poco. ¿Quién de criatura no ensayó a hacer un noticiero, verdad? Como que estás hablando y esto tiene mucho de puesta en escena, digamos. Por supuesto. Tiene mucho. O sea, todos sabemos que en los cortes estamos hablando, che, boludo, no sé qué, y de repente las noticias, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, claro, estamos actuando constantemente, ¿verdad? Por más que tratamos de ser lo más espontáneos posible. Entonces, para mí es una puesta en escena. Y como te digo, todo eso que hice con el teatro me ayuda muchísimo, el tema de la improvisación, el tema de tratar de tener ahí la palabra precisa, el remate correcto, bueno... todo eso sirve. Todo sirve, sí. Qué bien, che. Bueno, se me va el tiempo, yo para ir cerrando, este año cerramos con... ¿vas a estar otra vez con un programa nuevo? Sí, en realidad tengo unos cuantos programas nuevos, proyectos nuevos que tengo ahí, teatro. Suspendimos el viaje por segundo año consecutivo, íbamos a ir a hacer una gira por España, pero bueno, espero que las cosas se den para el año que viene y que todos se mejoren. Cuídense, ámense, quiéranse, abracen un árbol, anden descalzo y coman maní con miel. Maní con miel. Mi consejo. ¿Sí? ¿Te sirve? Muchísimo. Ah, bueno, está bien. Leti, vos seguís en radio. Yo sí. ¿Alguna aventura más? Siempre está el proyecto de seguir. Yo tengo mi partner de siempre, que es Hugo Robles, que hacemos de repente algunas locuras en teatro. Hay como La Candidata, Sobrevivió a un Boludo, bueno. Entonces, siempre está la posibilidad latente, pero como dice Gustavo, también se tienen que dar las condiciones, porque realmente un teatro con poco público es lo más deprimente que te puede pasar, ¿verdad? Hacer humor y no tener respuesta, no tener feedback, no sé, no, para mí no se puede. Bueno, qué placer, che, qué gusto que nos haya acompañado, pero quería leer. Ah, sí, porque me mandan los cositos y yo, viste, que estoy medio chicato. Me encanta. Gracias, che, gracias, Gustavo, gracias, Leti. Gracias, me encantó Luis, conversar gracias con ustedes. Siempre es un placer. Que para ustedes, por supuesto, que hablen conmigo, ¿verdad? Realmente. Gracias. Claro que es un placer. Me siento re así. Luis Moreira me invitó a su programa, güey. ¿Verdad? ¿Entendés? Qué importante. Teníamos una larga lista y todos nos dijeron que no, que más no, que no vea. Ustedes dos, mentira. Igual. Así, chicato, como estás, igual, ¿eh? Ah, bueno, gracias. El amigo Iván, también con el amigo Fito, por supuesto. Y Iván, vamos a...
profundizar un poco más lo que hicimos el domingo pasado, porque mucha gente se quedó con ganas de más información sobre estos datos estadísticos acerca de lo que pasó en pandemia. Así es, porque habíamos dicho que se redujeron los matrimonios, los divorcios también fueron menos, pero en realidad los problemas de pareja fueron muchos más. Yo soy soltero, pero usted es casado, así que pueden contar de su experiencia breve, su pareja humana. No, a mí me fue una maravilla. Yo aproveché y empecé el divorcio en pandemia. No, en serio, pero de mi primera esposa. No voy a separar de mi pareja que una persona no humana. Aclares que oscurece, no, Fito. Por favor. ¿Y en el erotismo qué tal? Y así te vamos a contar al aire. se volvió loco. Pero bueno, a ver, los datos son estos. La gente se casó menos, la gente se divorció menos. Menos nacimientos. ¿Tuvo menos hijos? Menos hijos y más problemas en la casa. A ver. Y me lo confirmaba una psicóloga orientadora sexual, Jazmín Escobar, quien nos dijo que en realidad la pandemia no fue la culpable de esta situación, sino que en realidad eso profundizó problemas preexistentes. Aquí están los números, Luis. Mirá vos. Divorcio, fíjense, 2008, 18, 2019, 2020. Miren cómo bajando. 11.000, 10.000, 9.000. Se quiere más la gente. ¿Eh? Se quiere más. O tiene menos para pagar porque es muy caro divorciarse en Paraguay. Que te tira todo para abajo. Falta para allá un total. A ver el siguiente. Matrimonios. Fíjense, 2019, 2020, 2021. 2019, 17.000 personas se casaron, más de 17.000. 2020, más de 15.000. En lo que va al 2021, un poco más de 4.000. Quiere menos la gente. Es decir, si promediamos esto, va a ser mucho menos este año. Sí, acá me aclaran de que no son personas, son matrimonios. A veces los matrimonios están formados por personas, a veces no. Y a ver, tenemos uno último, ¿verdad? No, esos son todos los datos. Después teníamos los nacimientos que también se redujeron. Y les decía yo, la pandemia no es la culpable de los problemas de pareja, sino que esto de alguna manera solo sirvió para acelerar problemas que ya existían en la pareja. Y como base de todo es el problema de la comunicación. También se redujo el erotismo y ustedes se preguntarán por qué. Y para eso hablamos con una experta. Si les parece, podemos compartir lo que nos decía Jazmín Escobar. A ver. Dinámicas sexuales que generalmente la gente cree que aumentaron, las dinámicas sexuales están disminuyendo con la pandemia. Revisar celulares mientras el otro está durmiendo, estos son los problemas que me van trayendo. El problema de los hijos, de no saber cómo manejar o gestionar los tiempos. Entonces, las parejas, como nunca tuvieron estos conflictos naturales, no saben cómo organizar estos conflictos que van ocurriendo diariamente. Para que haya una buena dinámica sexual, lo primero que tiene que existir es el deseo. Y el deseo se aumenta ante la falta. Todos los humanos deseamos lo que no tenemos. Deseamos algo que nos está faltando. Entonces, frente a un estímulo que está presente 24 horas, tenemos mucha disponibilidad. Entonces siempre va a estar una película primero, o los chicos primero, o la fatiga, o el cansancio. Entonces vamos posponiendo esta interacción erótica o sexual para después, o estoy cansada. Entonces, ante cualquier conflicto o pelea, lo primero que se pospone es la actividad sexual. Uy, brutal, Iván. Sí. O sea, si le des todo el tiempo, perdés el deseo. Y es lo que ocasionó la pandemia. Todos encerrados, confinados en la casa, siempre con la pareja y se reduce el erotismo. Algo así como, ¿por qué no me dejaba un tiempo así me excito? Esa sería la solución. Faltó una estadística y el aumento de dolores de cabeza. Habrá aumentado exponencialmente. La excusa más típica. Claro. Qué bárbaro. Che, bueno, ahí está un dato interesante y es un dato desde la ciencia, no es que nos está contando cualquiera, ¿eh? Así es, lo dice una experta, así que le agradecemos a Jazmín Escobar quien nos recibió para estas recomendaciones. Bueno, para el próximo domingo, porque nos quedó pendiente, vamos a hablar al diputado que planteó legalizar el robo. Una locura. Nos quedó pendiente de eso. Pero nosotros nos estamos yendo, nos vamos a ir con buena música, por supuesto. Pórtense bien, nos vamos a encontrar el próximo domingo.